San Vicente previene. Hola, soy Romina Caroca, terapeuta ocupacional, y en el marco de la celebración del programa del adulto mayor del CESFAM San Vicente de Tahuatahua y de la Municipalidad de San Vicente, queremos celebrar entregando una cápsula informativa a través del piso pélvico para evitar la incontinencia urinaria. Hola, mi nombre es Rosemary Jorquera, soy kinesióloga de piso pélvico. El día de hoy vamos a hablar sobre qué es el piso pélvico, dónde está ubicado, cuáles son sus funciones y qué ocurre si está en disfunción. El piso pélvico es un conjunto de músculos y ligamentos que cierra la parte inferior del abdomen, está en la base de la pelvis. El piso pélvico rodea y da soporte a tres estructuras en las mujeres, la uretra, la vagina y el recto. En el caso de los hombres, da soporte a la uretra y al recto. Tiene varias funciones, entre ellas la continencia de orina y fecal. También nos ayuda a la estabilización de la pelvis y la columna para manejar las presiones intraabdominales y la expulsión en el caso de los partos y de la defecación. También tiene una función importante en la esfera sexual. Cuando el piso pélvico está en disfunción, se presentan diferentes patologías. Una de las más comunes es la incontinencia de orina, la cual es el escape involuntario de orina, ya sea de gotitas, un chorrito o orina completa. También puede ser incontinencia fecal, en el cual hay pérdidas involuntarias de gases y heces, ya sean líquidas o sólidas. La incontinencia de orina se presenta aproximadamente en el 25% de las mujeres jóvenes y va aumentando con la edad, llegando a alcanzar alrededor del 50% las mujeres mayores de 50 años. Existen tres tipos de incontinencia: la incontinencia de esfuerzo, la cual es la pérdida de orina al realizar algún esfuerzo, como es toser, estornudar, reír, subir escaleras o realizar algún ejercicio o levantar pesos. También tenemos la incontinencia de urgencia, la cual es la pérdida de orina luego de sentir unas ganas imperiosas de ir al baño y no logramos contener la orina y llegamos al baño con nuestra ropa interior mojada. También tenemos la incontinencia de orina mixta, cuando se presentan las dos anteriores, tanto la incontinencia de urgencia como la incontinencia de esfuerzo. Otra patología común en las mujeres que se puede presentar en el caso de disfunción de piso pélvico son los prolapsos, el cual es un descenso de las estructuras de la zona pélvica a través de la vagina. Puede ser que caiga la vejiga, el útero o el recto. Se manifiesta como un peso en la vagina o como un globito, el cual aumenta cuando uno realiza algún esfuerzo. San Vicente previene.